He hecho bien. Bien. Muy bien. No ha estado mal. Mira, ya te llamaremos, ¿eh? Abre luces. Puede llamarme a cualquier hora. Al fijo, al móvil, al de mi madre, a vale, cualquiera. Vale. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ninguno. Mario, por favor, ¿quieres llevarle a la salida? Claro. Vamos. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Adiós. Ajá. Adiós. No ha estado mal. No, no ha estado mal. Pero le falta... ¡Le falta estatura! Lo ideal sería uno como este, con la estatura del número 3. Sí. ¡Y con el cerebro del número 1! Vengo por el casting. Pero oiga, ¿ha visto usted la hora? El horario ahora está... Llevo 3 horas esperando. Herrero, Juan. Juan Herrero. Con ese nombre manejará usted muy bien el cuchillo. Herrero, cuchillo. Ya sabe, es por eso de en casa del herrero cuchillo de palo. Bueno, yo decía lo del cuchillo por... Sé manejar un cuchillo. Trabajé 5 años en un matadero. Muy bien. ¿Quiere usted pasar, por favor? Bueno, mire, cojonudo, porque el personaje es un asesino que mata con un cuchillo de... Leí el guión, mientras esperaba. He tenido mucho tiempo para leerlo. Bien, ahora vamos a hacer una prueba de cámara. Siéntese, por favor. ¿Ha trabajado antes en televisión? 3 años. En un programa infantil. En el 95, en el 96 y en el 97. Ah, sí. Pues mire, yo no lo recuerdo. Hacía de árbol. ¿Y ahora? Ahora estoy aquí. Hombre, eso ya lo veo. Lo que quiero saber es si está usted trabajando en algún programa. ¿No? Oiga, ¿usted nos ha preguntado por qué no han vuelto a llamarle? ¿No será usted un hombre difícil de tratar? Soy un hombre difícil. De maltratar, de maltratar, de maltratar, 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 maltratar. Todavía, Mario. Tenemos que hacerlo otra vez. Hombre, Víctor, hace media hora que terminé mi jornada de trabajo. Además, es... Ya lo sé. Pero es la última. Palabra de honor. Bueno. Gracias. Tome. Lo que sí le voy a pedir es que tenga cuidado. Esto no lastima, pero duele, ¿eh? ¿Pasa algo, Herrero? Este cuchillo no es de verdad. ¿Y de qué se sorprende? En la tele nada es de verdad. Ya, pero... Es que no se siente capaz de hacer la prueba. Le sorprendería saber la cantidad de cosas que soy capaz de hacer, señorita. Bien. Usted ya ha leído el guión. Así es que no necesito explicarle nada. Le daré la señal para entrar. ¿Vale? ¿Atentos? Cuando quiera. ¡Luces! ¡Acción! Ya está.
Ya lo sé. No me diga nada. He estado fatal. Pero es que este cuchillo es de mentira y se me ha caído y... Mire, dedíquese a la comedia. Haga usted de árbol, de almendro o de patata. Pero en esto el suspense no joda. Oiga, si me deja que lo haga de nuevo, yo le aseguro que... Estamos cansados. Es tarde. Y llevamos encerrados 4 horas entre estas 4 paredes de mierda. Y no encuentro a nadie que me guste. ¡Se acabó! Es que yo estoy acostumbrado a otro tipo de cuchillo. Este es de juguete. Si me deja que lo vuelva a intentar, yo le aseguro que... Mario, llévatelo. Y tú puedes marcharte. Claro. Oye, gracias, ¿eh? Vamos, por favor. Oye, Guerrero, usted sigue haciendo de berenjena, que cuando necesite una calabaza, ya le llamaré. Este tenía altura, pero se dejó el cerebro. No seas mala. Un menudo personaje este Herrero. A mí, cuando se cayó el cuchillo, casi me muero. ¿Y viste la cara de Mario? El pobre no sabía qué hacer. ¿Y tú? ¿Tienes algo que hacer? ¿Por qué? Podríamos enseñar alguna escenita. Por ejemplo, la secuencia 15. ¿Y López? López, el portero. Ese lleva dormido por lo menos una hora. De verdad me sale mejor. Disculpe. ¿Pero se ha vuelto usted loco o qué? Estaba seguro que con un cuchillo de verdad podía hacerlo mejor. Por eso he hecho lo que he hecho. Oiga, se llamaba usted Herrero. Herrero, ¿verdad? Sigo llamándome Herrero. Oiga, desde el principio le he dicho que... ¿Quién era usted el personaje que yo buscaba? A pesar del accidente del cuchillo. Oiga, y no es nada personal, ¿eh? Antes se me ha caído el cuchillo porque era de mentira. Y me he desconcentrado. Por eso he vuelto. Oye, Herrero, desde que usted ha entrado por esta puerta, me ha entrado un miedo, pero miedo de verdad. Miedo de cagarse. Mire las manos como me tiemblan. Todavía no he podido superar el pánico. Reconozco que me he equivocado. ¿Me he equivocado? Me he equivocado. ¿Verdad que es el personaje ideal para el asesino? ¿Que es el personaje ideal para el asesino? Sí, sí, es muy creíble. Entonces... A ver... Hoy es jueves. Mira todas las pruebas nos llevará... Vamos a ver... El lunes. El lunes podremos decirle algo. Pero no se preocupe, nosotros le llamaremos. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Que cómo me van a llamar. Yo no tengo teléfono. No se preocupe. Tome, el lunes me llama este número. Usted va a pensar que soy un pesado, pero me gustaría repetir la prueba, por seguridad. Herrero, por favor, no es necesario. No es necesario. Vámonos. Solo va a llevarnos 5 minutos. Dios, he quedado ahí, ¿me oyes? Tú sigue caminando. Cuando estemos fuera, hablamos con López y que largue. ¿Qué pasa, Víctor? ¿A qué esperas? Las putas llaves. No están las putas llaves. Las tiene López. Vamos a hablar con él. ¿Qué hacemos con ese? López es el portero.
Que le pegue una patada en el culo y le eche fuera. Que le eche fuera, coño. Estoy preparado. Mario se ha ido. Si López, el portero de la nave, quiere hacer de víctima, repetiremos la prueba. No. Será mejor que sea ella la que vaya a buscar a López. Seguro que le cuesta menos convencerle. Tiene razón. Voy a hablar con López. Explícale la situación. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Vamos, ve. López, despierta. ¿Qué pasa? Ha vuelto, el tío ha vuelto. ¿Quién? Herrero, el último en hacer la prueba. ¿Y a mí qué me cuentas? Pues que Mario se ha ido y nosotros también nos marchábamos cuando apareció de repente. Haberle dicho que se largara. Se lo hemos dicho, pero el tío insiste en hacer otra prueba. Necesitamos que hagas de víctima, López. Será algo rapidito. Bueno. Solo queremos que se marche cuanto antes. No me gusta nada este tío. ¿Tú tienes idea a la hora que me levanto todos los días? Yo soy el portero. Soy un currante, no un actor. Lo sé, López. Quisimos salir, pero dejaste la puerta cerrada con llave. ¿Cerrada? No. Yo no he cerrado. No están. Búscalas. Las dejo siempre aquí, en el mismo lugar. Y no están. De haberlas dejado en algún otro sitio, en algún bolsillo. Tiene un cuchillo y no es el de atrezo. Parece peligroso, López. Está pirado. Ah, sí. Tengo yo una buena medicina para los locos. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Llamar a la policía. Tenía un arma y ha desaparecido. Mi personaje aparece en la página 4 y se muere en la página 6. Qué desperdicio. Ah, bueno, eso es cosa de Silvia. ¿Lo ve? Le dije que ella lo convencería. Estaré más cómodo si me quito la chaqueta. Por mi parte, podemos empezar. Gracias por hacernos este favor, López. Pero el señor tiene que hacer otra prueba. Ya sé que no es tu trabajo y que estás muy cansado, pero nosotros también lo estamos. Por eso yo... ¿Por eso qué? Óyeme bien, López. No, no voy a hacerlo. ¡Ese tío está armado! Ya lo sé, gilipollas. Y también sé que está loco. Con mayor razón, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Que ponga el cuello para que me lo corte? Mira, aquí nadie va a cortarte nada. Eso solo quiere hacer otra prueba. Nosotros le seguimos el rollo y punto. No sé. Oye, López, ¿a ti te gusta este curro? Hombre, podría estar peor. Claro que podría estar peor. López, tú tienes 55 años. Y si pierdes este trabajo... Tú sabes lo difícil que te va a ser encontrar otro. ¡Joder! Sí, ya. Claro. ¿Por qué mata? ¿Qué? Mi personaje. ¿Por qué mata? Bueno, se supone que está loco. Ya. Pero no todos los locos van por ahí matando a la gente. Este sí. Justificación. Necesita una justificación. ¿Por qué este sí mata? Algo debió ocurrirle para que se comporte así, ¿no? Algo debió pasarle para que se dedique a matar de esa manera. Si pudiera saberlo, me vendría muy bien para componer el personaje. Sí, eso es. Usted piense y busque una justificación que le ayude a componer su personaje.
¡Lo tengo! Por favor, no me obligue a hacerlo. Ese tío no me gusta nada. ¿Está loco? Todos sabemos que está loco. Pero precisamente por eso quiero acabar con esta gilipollez cuanto antes. Mire, López, son solo 5 minutos. 5 minutos. Y le agradeceré siempre este favor. Sí. Yo también le estaré eternamente agradecido. Herrero, López ha accedido a ser de víctima. Así que ya tiene usted su prueba. ¿De verdad? ¿Hará eso por mí? ¿No sabe lo importante que es para mí esta prueba? Vale, sí, hombre. Sí, no es para tanto. Sí, es para tanto. Y para que sepa que le estoy agradecido, le prometo que le voy a matar enseguida. Ni se va a enterar. ¿Qué? ¿Empezamos? ¿Listos? Todo el mundo a su puesto. ¿Preparados? Que me saquen de situación. Silvia, apaga la luz. ¿Preparados, Herrero? ¡Acción! Desaparecido. Tú has estado estupendo, ¿eh? No es por hacerte la pelota, pero cualquiera diría que no eres profesional. ¿Y yo? ¿Cómo he estado? Acabo de hacer la mejor actuación de mi vida. ¿Es que no van a aplaudirme? ¿Qué más tengo que hacer para que me tomen en serio? Está bien. Vamos a tranquilizarnos, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Según el guión, después de matar a este pobre infeliz,
personaje sale en busca de otra víctima. Acondicionado porque se había fundido una puta parrilla de focos. 45 grados de calor dentro del traje de arbolito, ¿sabes?
La cabeza me zumbaba. Empecé a marearme. Y me caí de 3 metros de altura. ¿Sabes lo que hicieron? Me echaron. ¿Sabes la cantidad de dinero que ganaron, eh? Con el arbolito. Hicieron cromos y yogures. Yo no vi ni un duro. Encima vinieron unos como tú y me echaron a la puta calle. ¿Todavía sigues pensando que no soy lo que buscas? Estamos trabajando. Ah, está Silvia, soy una amiga. Pasa. ¡Silvia! No, es que me gustaría darle una sorpresa. Hace 6 meses que no nos vemos, he estado trabajando en el extranjero y... Y bueno, he vuelto hoy. Seguro que se va a alegrar mucho de verla. Sí. ¿Usted también trabaja en televisión? Sí, en producción. Yo no quiero suicidarme. Yo puedo cambiar esa parte del guión. ¿Y cómo sería? Usted recupera la cordura. Y se da cuenta del mal que ha hecho. Y se arrepiente. ¿Y qué más? Entonces, le pide perdón a Dios. Si eso es, va a una iglesia. Y se confiesa con un cura. ¿Qué le parece? Está muy bien. Salvo por un pequeño detalle. ¿Cuál? Yo no creo en Dios. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!
No quería. Yo no quería. Lo único que quería era trabajar. Quería una oportunidad. Soy bueno para esto. ¿Por qué me han encasillado? Yo solo quería un poco de respeto. Es que no me merezco un poco de respeto. No te asustes, estamos trabajando. ¿He llegado tarde para el casting? Acaban de darme el papel a mí. Vaya. Pero si quieres probar, queda un papel de víctima. Ah, genial. Pasa.